Bueno, ya estamos de vuelta tras esta breve pausa publicitaria. Señoras y señores, volvemos aquí en La Explanada. No hace falta ya decirlo porque ustedes ya lo saben, ya acaban de ver en la cabecera. Pero es que hoy es martes y como sucede, bueno, iba a decir cada dos martes, dos veces al mes, bueno, un poquito más porque últimamente estamos revolucionados. Y entre Semana Santa, Santa Faz, las cruces de mayo, hemos tenido todo y no ha venido. Pero hoy la tenemos con nosotros, ella es la inigualable Dalia Rosas. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Carlos, buenas tardes y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Este fin de semana has tenido marcha, has tenido movida. Sí, ha sido las cruces de mayo, esto sí, yo lo quería decir. Sí, he estado en las fiestas de las cruces de mayo, hemos celebrado el Día de la Madre, pues sí, sin parar, como tú. ¿Tú celebras el Día de la Madre? Sí. Sí, claro, yo soy madre. Yo soy madre de alguien. Pero sí, es una fecha para ti señalada, porque imagino que muchas madres igual dicen, oye, que es un día más para nosotros, el calendario no lo celebra. Sí, lo suelo celebrar, salimos, hacemos algo y como está mi suegra también, pues salgo con ella. También es madre. También es madre. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, señoras y señores, yo le preguntaba si ha celebrado el Día de la Madre, no alababa la, y es que hoy vamos a hablar de hijos y de adolescentes. Sí. Porque la juventud, eterna juventud, ¿quién la pillara, eh? ¿Quién la pillara? Sí, aparte de la adolescencia, que es la primera parte, ¿no? Antes de la juventud, digamos, es una época que genera mucha controversia, ¿no? Es una etapa vital sobre la que hay como mucha mala prensa, como digo yo, ¿no? ¡Uy, un adolescente, mi hijo es adolescente! Sobre todo con la pandemia se ha creado muy mala prensa de los adolescentes y esto es algo que hay que reivindicar, sí. que no podemos siempre tirar piedras al mismo bando, es decir, sí. Yo recuerdo que en lo peor de la pandemia se hablaba mucho de aquellos jóvenes, sí, que se saltaban las normas, pero sí, oye, que no eran los únicos, no. que los mayores también hacían de las suyas. Sí, totalmente. Y es que la adolescencia es una etapa vital que siempre ha estado, digamos, como en el punto de mira por los cambios que genera en la persona, ¿no? No es algo de esta época, ni siquiera de este siglo. Ya Sócrates hablaba de que había una época vital en la que las personas no se sabía qué era lo que le pasaba, pero les pasaba algo extraño, ¿no? Y estaba hablando de la adolescencia. Imagínate lo antiguo que es esta etapa vital. Y también es también hacerse una idea de lo necesaria que es para dar un cambio hacia la juventud, ¿no? Y la edad adulta. O sea, pasar por la adolescencia es imprescindible. Por eso es que hoy hablamos de ello, porque sé que a muchas madres y padres es un tema que les genera mucha angustia, ¿no? Porque es como una connotación muy negativa. O sea, mi hijo es adolescente y al contrario. O sea, hoy vamos a tratar de darle otro enfoque a claro, la adolescencia y decir que los padres y las madres podemos aprovechar esa época también para acompañar y tener un crecimiento vital y personal. Porque realmente esto de la del pavo, esto de la adolescencia grave, ¿existe? Sí, la adolescencia. Hay gente adolecida. La adolescencia es una etapa vital de muchos cambios. Pero sobre todo, y vamos a empezar por ahí, yo quiero decir que son cambios cerebrales y hormonales. Claro. O sea, el cerebro todavía está en evolución, ¿no? La sustancia blanca, que es la que hace que haya conexiones cerebrales, todavía está en crecimiento en la adolescencia y las hormonas empiezan a hacer su funcionamiento durante la adolescencia, las hormonas de gonadotrópicas, ¿vale? Entonces, ahí es donde empieza a generarse... ¿Gonadotrópicas? Sí. Tiene nombre de dinosaurio, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué son las hormonas gonodotrópicas? Pues son las hormonas, digamos, sexuales. Ah, vale, porque a mí gónada me suena a testículo. Sí, exactamente, vale, pues hablamos de estrógenos y testosterona. No iba desencaminado. Exacto, no. Bravo. Entonces, son unos cambios que ya el propio cuerpo físicamente empieza a generar. Entonces, los padres y las madres muchas veces dicen, es que... ¡Horror! Mi hijo es adolescente. No, es necesario que pase por esta etapa, ¿no? Porque además su cuerpo está generando unos cambios que no puede evitar, no se puede evitar. Por suerte hay esos cambios, ¿no? Porque además el cuerpo se prepara para, ya sabemos, para la procreación, para la parte física, ¿no? Que es necesaria. Entonces ahí tiene que empezar la comprensión. En las mujeres este cambio a la adolescencia viene marcado por la regla, por sí, la menstruación. Sí. En los hombres, porque viene marcado. Sí, también por los cambios, ¿no? Por los cambios hormonales. Hormonales, ¿no? Sí. Sí, el cambio de voz también. El autodescubrimiento también, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, la parte sexual. Que también hay que decir que tanto en chicas como en chicos,
pues hay un crecimiento diferente, ¿vale? Eso se llama timing puberal. O sea, hay niñas que se desarrollan muy pronto y hay otras que muy tarde. Igual que los chicos, que su desarrollo es más tardío que las chicas. Se dice últimamente que cada vez crecen antes los niños. ¿Esto es verdad o es un mito? No, es cierto. Sí. Por los cambios culturales y de la sociedad, se ha evolucionado mucho en el cambio hacia la adolescencia. O sea, antiguamente era mucho más tardío. Se empezaba a los 13, 14 años, ahora no, ahora ya 9, 10 ya es pubertad, púberes y ya adolescentes. ¿Viene así marcado por el sexo? Las niñas. ¿O por lo sexual? Sí, a ver, sí, un poco sí, porque las chicas se entiende que muchas veces tienen antes el cambio que los chicos, ¿no? Y eso también ya empieza a generar diferencias entre ellos. Y en cada sexo también las propias diferencias entre las chicas que se desarrollan muy pronto y las que son más tardías, digamos, ¿no? Entonces ahí también empieza un poco de angustia, ¿no? Tanto si es muy pronto como si es muy tarde, porque se espera que sea una edad intermedia, entre los 9 si es temprano y los 14, 15 si es tardío, por ejemplo. ¿Cómo hay que afrontar esto si somos mamás, papás, hermanos, hijos? ¿Cómo hay que afrontar la adolescencia? Pues yo diría que lo primero, comprender que es una etapa necesaria, ¿vale? Y esto significa un poco desmitificar los mensajes que vienen del exterior. O sea, tienes un hijo adolescente, vas a morir. Tú has sobrevivido, además, eres una superviviente de un adolescente. Soy superviviente de dos adolescentes y una que me ha dado trabajito. ¿Sí? ¡Ostras! Pero también me la he pasado bien, quiero decir. Ah, claro, tiene su parte buena, ¿no? Sí, por supuesto. Al final descubres que un adolescente o una chica adolescente, pues lo que necesita es la búsqueda de su propia identidad, ¿no? Entonces, ahí también entran los estilos parentales. Si son padres que son muy autoritarios, no van a poder dejar que esa persona se defina, ¿no?, hacia lo que quiere. Y esto puede tener efecto rebote. Sí, por supuesto. Yo pienso que, a ver, no se puede recomendar qué estilo parental tener, pero sí como padres o madres, darnos cuenta de que como nos criaron a nosotros en aquella época, ha cambiado mucho la sociedad a esta época, ¿no? Y que acercarnos a un hijo adolescente es muy divertido, muy interesante, ¿no? Porque hoy en día, pues la música que se oye no es la que se oía hace 30 años. Ya no hay guateque, señoras y señores. se acabaron las épocas del ponche. y bueno, nos encontramos pues con cantantes como Rosalía, que es una es chica... Es maravillosa. A mí me gusta mucho. Claro. ¿Qué pasa? Que a los adolescentes les gusta su música y se puede discutir o no, pero cuando la oyes dices, oye, pues sí, algo tiene que engancha, ¿no? Y así, yo hablo de la música, por ejemplo. Pero podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no?, que te ayude a acercarte, pero no desde el juicio, no desde, es que claro, esa música que tú oyes, eso ya no es música. Porque eso también lo oíamos nosotros de nuestros padres. Es que esto es lo que iba a decir, te digo, mi padre dice que ya su madre le decía, es que en mi tiempo, por eso él ha intentado evitarlo de decir esto, porque al final es una absurdez, porque claro, en el tiempo de cada uno, pues se vivían unas cosas, se vivía de una manera, y al final no podemos juzgarlo con esa perspectiva anacrónica, porque es que no sirve de nada. Por supuesto. Bueno, yo diría que sirve para alejarte, ¿no? Claro, pero que al final no es una crítica constructiva, porque no podemos hacer nada, incluso yo, que igual me hubiese gustado nacer en los 80, ¿qué hago? Claro. Me tengo que flagelar porque no estoy viviendo lo que vivieron mis padres y no puedo, por mucho que quiera. No puedes. Porque estaría fuera de la sociedad. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, hoy en día, pues ya lo hemos hablado muchas veces, todo lo que implica vivir en esta sociedad, ¿no? Estar metida en el tema de redes sociales, de internet. ¿Esto es bueno o malo? ¿Los padres lo tienen que controlar a los adolescentes esto de las redes sociales? Bueno, yo pienso que es conveniente siempre hablar del tema, comentar qué es lo que ven, ¿no? Qué cosas les llaman la atención. Bueno, ahora TikTok, madre mía. O sea, no tengo TikTok, gracias. Yo tampoco. Pero mis hijas sí. Entonces, acercarse un poco a lo que se muestra, ¿no?, en esa red, en esa aplicación, y ver qué es lo que a ellas les interesa también. Claro, pero por ejemplo, hay redes sociales como Twitter que no tienen censura, no sé si lo sabes, que por ejemplo puedes subir cualquier tipo de contenido, desnudos, no desnudos, todo. Como padres en la adolescencia, ¿hay que ser un poco controladores en este sentido o hay que dejarles libertad, que caigan ellos en el error si tienen que caer? Bueno, yo pienso que ni controlar al máximo ni libertad total. El punto medio siempre es el equilibrio, pero sí es verdad que como padres tenemos una responsabilidad muy grande sobre los contenidos que miran nuestros hijos. Entonces, si queremos llamarle control de una manera
pues sí, por lo menos enterarnos de qué es lo que siguen, qué personas siguen y a ver, yo pienso que una estrategia siempre es el acercamiento, ¿no? O sea, porque hay padres que es verdad que les genera angustia, sobre todo el pensar es adolescente, pero si te acercas desde tu lado humano, no desde yo soy la autoridad y aquí se hace lo que yo diga, sino a ver eso que ves, pues mira, yo pienso de esto que no, o qué te parece a ti, ¿no? Claro, y quizás cuando surja un problema serán más receptivos, ¿no? Porque ven al padre o a la persona que tenga la autoridad de alguna manera como alguien empático. Sí. Si sabes que te va a dar una reprimenda cuando le cuentes un problema, vas a intentar evitar contárselo. Sí. Y esto va a llevar a que el conflicto para el joven sea aún mayor. Sí, sea mayor. Ya en sí va a haber conflicto porque, o sea, en la adolescencia es una etapa en la que el chico o la chica busca identidad y eso significa me alejo de mis padres y me acerco a mi grupo de amigos para ver si conecto con alguien y me gusta la identidad mía que encuentro fuera de mi casa, ¿no? Entonces, volviendo a lo que me estabas diciendo, que era lo de los padres. Sí, ¿no? Los padres y la autoridad en vez de ser empáticos. Eso es, la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Si mi hijo tiene confianza en mí o mi hija se acercará si tiene algún problema, si no, evitará contármelo mi reacción, ¿no? O en lo que en mí genera eso. Porque hay padres que les angustia, que les da miedo, que sufren. Y yo no digo que, o sea, es la parte humana, ¿no? De la maternidad y la paternidad. Pero también hay que dejar que los hijos vivan sus vidas y sus experiencias, porque si no, son frustraciones que van acumulando. Claro, en esta época de la adolescencia, lo comentábamos antes así un poquito de soslayo, el sexo forma parte muy importante del descubrimiento. ¿Los padres tienen que hablar con ellos? ¿Esto lo tienen que hacer en los centros educativos? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, ¿qué se debe hacer? Yo pienso que siempre es conveniente hablar desde casa, ¿no? Y comentar, pues según la edad que tenga el chico o la chica, y ir hablando, por supuesto, porque aparte de la parte sexual y el acercamiento que pueda tener con otra persona, como pareja, que es una parte importante de la adolescencia, probar el encontrar pareja y el tipo de relación que se genera en una pareja. También sabemos que hay una sociedad del abuso también, ¿no? Entonces hay que enseñarles dónde está la diferencia y dónde está ese límite que no voy a permitir que se traspase de otras personas extrañas, ¿no? De tocamientos, de violaciones y todo este tipo de cosas. Es necesario hablarlo, claro que sí. Y hay muchas relaciones tóxicas hoy día, también fruto de esto de las redes sociales. Es más complicado, imagino, como padres, sobrellevar esto de que salgan, de que tengan novios, de que tengan parejas. ¿Cómo se tiene que afrontar por parte de los tutores? Sí, sobre todo, bueno, ahí tendríamos que hacer un programa prácticamente de eso. Merece capítulo aparte, abrimos la ventana. Totalmente aparte, porque claro, volvemos al tema de que un adolescente viene de una familia de origen, entonces según el estilo del que haya sido criado, también va a aprender muchos patrones de relación. Entonces, si es una pareja que ha sido disfuncional, pues precisamente su modelo será disfuncional, ¿no? Pero hay personas que tienden más bien a buscar el modelo contrario, ¿no? Claro. Eso es. Quiero hacer una pausa. ¿Cómo que si es disfuncional? Vamos a ver, si yo he aprendido, tóxico, vamos a decir, vengo de una pareja que está todo el tiempo y la comunicación, por ejemplo, entre mis padres ha sido a gritos, no son capaces de sentarse y hablar las cosas, yo comprenderé que esa es la forma en la que me voy a comunicar con la persona con la que me relaciono. ¿Vale? ¿Nuestros progenitores nos marcan también la forma de ser que tenemos? Es un modelo, digamos. Entonces sí que tomamos cosas de nuestros padres, por supuesto, sí. Y el modelo relacional es una de las cosas que tomamos, que en la edad adulta habrá que trabajar para establecer el propio modelo. Porque cuando llegamos a una pareja, cada uno trae el suyo. Y aquí es donde se crea el nuevo, pero eso requiere también mucho trabajo. Entonces sí, es verdad que vemos hoy en día pues mucha repercusión también de relaciones, digamos, de malos tratos también, o tóxicas, como queramos llamarle, sobre todo por el tema de autoestima, que no hemos hablado aquí, pero una de las cosas que se forja más duramente en la adolescencia o más fuertemente es la autoestima y el autoconcepto. Entonces, si como padres estamos diciéndole al adolescente, tú no vales nada, tú no sabes hacer las cosas, eso es lo que va a comprender que es su autoconcepto. O sea, el adolescente, la mirada de fuera le dice mucho.
Claro, y además es una época especialmente complicada para los adolescentes, porque es cuando tienen ese cambio hormonal que les produce granos, que les produce unos cambios también físicos que les lastran, con lo cual la autoestima es muy complicada de tenerla alta. Sí, claro, la autoestima es uno de los temas más delicados en la adolescencia, porque esa búsqueda de identidad significa que yo no me siento seguro en este cuerpo que estoy, ni tampoco en esto que estoy haciendo, porque yo estoy buscando. Y en ese buscar, estoy buscando la mirada del otro que me diga, uy, qué guapa, o qué inteligente, o qué, no lo sé. Pero que eso venga de fuera, porque de dentro no lo reconozco en mí. Por eso es tan importante que los mensajes que demos los padres sean de confianza, de comprensión, de apoyo, porque ellos van a buscar retarnos continuamente. O sea, un adolescente te reta y te dice, pues no, pues a las 9 aquí y llego a las 11, ¿no? O vaya, por decir horas, sí. Que a las 12 y a las 4 de la mañana, no lo sé. Entonces, esos son como retos en los que él busca que los padres le pongan el límite. Entonces, es verdad que en la adolescencia yo siempre digo una cosa, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, porque esto es un trabajo de todos los días. Me ha gustado mucho la frase. Es que el otro día escuché una frase muy parecida y ahora cada vez que oigo algo parecido me hace mucha risa. Dicho esto de las discusiones que hablábamos y de esos pulsos que uh-huh. se van echando, sí. me gustaría preguntarte por cómo reconducir la situación, porque es verdad que llega un momento en el que entramos en bucle, el joven grita, el padre se frustra. ¿Cómo se puede reconducir la situación? Sí, es importante reconducirla, lo primero. Y es importante que los padres también miren sus límites, cómo están poniendo los límites y si los están poniendo y de qué forma, ¿vale? Porque hay límites que son muy rígidos, que no comprenden la necesidad del adolescente. Por ejemplo, hay personas que no les dejan salir, ¿no? Pero todos mis amigos salen, pero tú no. Y si es así, porque el padre lo ha decidido, dar unos argumentos que la sonidos. Otra exactamente, que la joven o el joven puedan comprender, ¿vale? A lo mejor no lo comprendes ahí, pero lo comprendes dentro de 10 años. Pero tú te expresas como padre o madre y dices, no sales porque yo considero que no son horas, que tú no tienes la edad. Porque también es verdad que hoy en día los chavales quieren vivir muy rápido, o sea, ya a las 12, 13 años quieren estar aquí por el barrio y tal. Entonces, claro, si se van quemando las etapas previas a la etapa que le corresponde, va a llegar un momento que ese adolescente también se va a encontrar en el vacío. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta cuando ponemos los límites. ¿Para qué lo pongo? Y ser firme, pero de forma amorosa. Porque es que parece que la firmeza tiene que estar reñido con la rigidez, o sea, tiene que estar relacionado con la rigidez y no, para nada. Yo también recomiendo que cuando hay un momento tenso con un adolescente, no es el momento de entrar al trapo, como digo yo. No, o sea, tenemos que hacer ahí como los toreros, que valga la... y hacer que pase, ole, ole, y ya luego... Hay que torear al adolescente, quédense con esto. Y luego, cuando haya calma, entrar, ¿vale? Y razonar desde la comprensión. Dialogar. Dialogar, bien, ¿no? sí, es necesario, porque si no, los padres siempre son vistos como la persona de menos confianza. Y eso, naturalmente, o sea, va a suceder, pero hay que cuidarlo. Vale, te voy a hacer una última pregunta. Bueno, te voy a hacer la penúltima, no la última. Como madre, ahora te vamos a poner la música de madre. Y luces de madre. A ver... Como madre, ¿cuál ha sido el momento más complicado afrontando esta adolescencia? Pues mira, tener que decir que no a algo cuando en realidad se lo merece, por ejemplo. ¿A qué te refieres con esto? Pues, por ejemplo, hay momentos en los que a los hijos también se les enseñan valores, ¿no? Y yo me acuerdo que mi hija mayor, el viaje de final de curso de bachiller, era un crucero en el colegio que estaba, un crucero, ya ves tú. Y yo fui a hablar al crucero y dije, a ver, esto tiene que ser el viaje de final de curso, no pueden ir a Granada o lo que siempre se ha hecho. Y mi hija tenía muy buenas notas y yo le dije que lo sentía mucho, pero que no consideraba que eso fuera un viaje de final de curso y no. Muy no bien. Oye, esto pasa, ¿no? Y al final hay una frase que dice, me duele más a mí que a ti. Sí. Yo lo pasé muy mal. Reconozco que lo pasé muy mal. Pero con el tiempo ella comprendió, porque yo le dije, hija, si yo te mando de crucero cuando terminas el bachiller, cuando terminas la universidad, ¿te regalo la vuelta al mundo en 80 días o cómo lo hacemos? ¿Y ella qué te contestó? Te dijo que sí, evidentemente. Sí. Yo sé que ella lo pasó mal, pero lo entendió.
Y luego hicimos un viaje muy chulo y eso. Pero es que hay que tener una cierta congruencia cuando criamos, ¿vale? Y yo también pienso que los hijos hay que enseñarles la frustración buena, la buena, ¿vale? Tú te lo mereces todo, sí es verdad, pero también hay que ganárselo. Y a veces, aunque te lo ganes, también es difícil poder darlo, ¿eh? O sea, los padres a veces entregan todo y reciben la mitad o la cuarta parte de lo que entregan. Pobres de mis padres. Es verdad, es verdad. Esto, las cosas como son. Entonces hay que estar preparado para eso también. Pero si uno lo hace a conciencia, pues yo creo que también lo pasa un poco mejor. Pero luego se recompensa, ¿no? De alguna manera se pasa estos años malos de la adolescencia, pero luego los hijos lo tratan de recompensar. Sí, por supuesto. Yo sobre todo observo, ¿no?, en adolescentes y en consulta que tenía algún adolescente, pues que es una etapa necesaria y que tenemos que quitarle esa connotación tan negativa. O sea, tenemos que, como padres y madres, asumir que es necesario pasarlo. Porque también os digo una cosa, quien no pasa su adolescencia luego tiene muchos traumas en la edad adulta, ¿eh? Porque no se le dejó salir con los amigos, porque no se le dejó salir hasta luego tarde. Luego salen con 80 años a las discotecas. No, luego hay gente que reprime mucho sus sentimientos, que no sabe lo que le gusta, que preguntas, ¿pero a ti qué te gusta? Ah, pues no lo sé, ¿no? Sí, no nos pueden robar la adolescencia, la tenemos que vivir. No, vamos a defenderla y vamos a defender, totalmente, defenderla siempre a los adolescentes. ¿Tú volverías a la adolescencia? Esta sí que es la última pregunta, señoras y señores. Yo creo que no. Yo tampoco, es que me parece una edad espantosa. Yo me quedaría como estoy ahora mismo. Sí, y mira que tengo muy buenos recuerdos, a la par que malos, también hay que decirlo. Y yo también, pero es que tener... Una, la autonomía que se tiene a los 20 y algo. Es que es la mejor etapa. Sí, sin tantas preocupaciones, pero está en el Es en una el etapa difícil para quien la vive, porque claro, yo no sé tú si tú te recuerdas, pero yo creo que se vive de forma muy dura, muy intensa. Sí, muy, ¿no?, intensa, somos, sí, muy intensos. Sí, yo, sí, recuerdo que era la incomprensión, ¿no?, hacia uno mismo incluso, decir, sí, oye, ¿por qué esto? Por eso, ¿ves qué bonito? Tú dices la incomprensión, pues al otro lado la comprensión. Claro. La confianza, y esos mensajes positivos que le damos a los jóvenes, a las jóvenes. Venga, tú puedes, lo puedes hacer. Y luego, el día que hay que decir que no, pues no, hoy no. Pues con esto nos vamos a quedar, Dalia Rosas, que ya es la tercera vez que te ponen el rótulo de normal, te lo ponemos a la despedida, pero como no paramos de hablar, dices, por si acaso. Gracias, Dalia, por estar con nosotros. Y bueno, emplazarte a volver a vernos dentro de muy poquito, muy espero. Muy poquito, sí. Ya nos vemos pronto. Gracias, Carlos. ¿Sabes el problema? Que se me había olvidado. Si es que despedimos ya el programa, claro. Si es que se está agotando nuestro tiempo. Señoras y señores, nos vemos mañana a partir de las 7:30. Hasta entonces, ¿qué pueden hacer si se aburren? Por las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, todas, Facebook. Y si no, descárguense la aplicación Alacantí TV. Yo la tengo descargada ya. Y volver a ver los programas. Volverte a ver. Señoras y señores, nos volvemos a ver mañana. Ahora les dejamos con Andrés Stein, con Aitor Baró, con toda la actualidad del deporte y Moros y Cristianos. Descansen, cuídense, pasen buen día. Ay.